Parque es un programa bellísimo que lo que busca es generar más y mejores espacios públicos para nuestra gente, lugares de sana convivencia, pero sobre todo de encuentro familiar. Hoy estamos en el Parque Cristo Rey, en el norte de la ciudad. Pero lo interesante es que estas obras se están realizando en las 5 localidades de la ciudad. Aquí mejoramos toda la parte de juegos infantiles para que nuestros niños puedan disfrutar mejor el parque, así como también lo relacionado con los gimnasios biosaludables para que nuestros abuelos puedan hacer ejercicio y tener estilos de vida mucho más saludables. La alcaldesa Elsa Noguera entrega el Parque Cristo Rey, totalmente renovado, recuperado y entregado a la comunidad. Más de 950 millones de pesos son invertidos en este parque, donde tenemos una recuperación de una cancha existente en este parque. Una cancha sintética con una grama de altísima especificación. Iluminación que ya estábamos utilizando, juegos infantiles en pisos de caucho, pero por supuesto el deporte y la recreación integrado en la sana convivencia. Este parque hace parte del circuito de parques que se empezó a recuperar con el Parque Parrish, continuó con el Boulevard de Villa Country, luego el Parque Jairo Cepeda y terminamos acá. También recuerdo que se le hizo una inversión de más de 400 millones de pesos en iluminación tipo LED para aportar a la seguridad del área. Después de este parque vamos a entrar en una dinámica donde semanalmente vamos a estar inaugurando parques y vamos a completar en total una entrega de 60 parques en la ciudad a finales del 2015. En este proceso de recuperación de nuestros parques, uno de los componentes más importantes es la recuperación de las canchas deportivas. Queremos que nuestros jóvenes estén dedicados al deporte y dediquen su tiempo libre a actividades mucho más productivas. El día de la inauguración de este parque tuvimos un ejercicio súper bonito, que fue un partido amistoso entre los vecinos del parque que participaron en todo el proceso de recuperación y las estrellas del Junior. Importante en este programa, toda la infraestructura que se está entregando en canchas múltiples, canchas sintéticas, canchas de básquetbol, son totalmente gratuitas para el uso de los barranquilleros, para el uso de todos nuestros niños, de todas nuestras familias que quieren divertirse en lugares de sano esparcimiento como son los parques de nuestra ciudad. Para la comunidad es un beneficio muy grande debido a que mejora la calidad de vida de los habitantes. Ya en este momento los niños, los hijos de los vecinos pueden venir a disfrutar de una cancha en unas mejores condiciones y donde no van a sufrir de pronto que se raspen o que van a sufrir algún golpe. La verdad fue una inversión excelente porque, como digo, le da otro ambiente a la ciudad, le da otro ambiente al sector y así todos podemos hacer uso de ella. Eso es lo mejor que ha podido hacer la alcaldía, dar la oportunidad a los niños que se desarrollen pues, en la parte futbolística, en el deporte, actividad física. Creo que es la mejor inversión que puede hacer pues, la ciudad de Barranquilla y Colombia. ¡Todo el parque! ¡Todo el parque! Los guardaparques de la mano de la comunidad serán los que van a atender esta importante inversión. Lo vamos a cuidar. Precisamente el programa Todos al Parque lo que pretende es que todos lo cuidemos y lo utilicemos bien. Pero no podemos hacerlo si la comunidad no participa activamente. Los guardaparques y la comunidad haremos ese gran equipo que pretende precisamente conservar por mucho tiempo este parque y desde luego utilizarlo de buena forma. Son 60 mil millones de pesos que vamos a seguir invirtiendo de aquí al 31 de diciembre del 2015 en más y mejores parques y plazas públicas.